Las manos de los indígenas chapanecos han hecho de este estado un lugar que transmite en cada una de sus piezas la esencia de este pueblo que busca grabar en la mente de quienes los visitan los colores y paisajes que encuadran la región. Y es mediante los diversos trabajos artesanales como Chiapas ha logrado llegar a lugares jamás imaginados con artículos tan sencillos como los juguetes. Los Altos de Chiapas ocupa un lugar importante en la elaboración de juguetería popular debido a la amplia diversidad de costumbres y tradiciones, el ingenio y colorido de los diseños, así como los simples mecanismos que hacen mover a estos juguetes. Y los convierten sin duda alguna en portadores de la maravillosa técnica de sus creadores, que no conformes con esto, también fabrican juguetes educativos con elementos proporcionados por la tierra, como las hojas de maíz, haciendo de esta rama artesanal la más colorida y divertida del estado. La jarcería es el tejido de fibras suaves de origen vegetal como el henequén. Las mujeres de Chiapas son dignas representantes de esta ardua labor y con los telares de cintura pasan horas del día tejiendo las más variadas piezas, desde bufandas hasta delicadas piezas como las chalinas. Y con algunas semejanzas de la industria textil, se encuentra la cestería, la cual, mediante el tejido de materiales como el bejuco o la palma, se elaboran piezas de uso diario. Esta técnica se lleva a cabo con un bastidor o solo el uso de las manos. La cestería es una artesanía de origen prehispánico, pero enriquecida con nuevos métodos y materiales implementados a raíz de la conquista. En Chiapas se lleva a cabo la alfarería, método artesanal que se extiende por todas las regiones del estado. Los alfareros preservan la concepción de forma, color, decorados y usos como símbolos de identidad cultural. La sencillez, calidez y refinamiento hacen que la alfarería chiapaneca tenga un lugar especial dentro del contexto nacional e internacional. Otra técnica artesanal surgida en el siglo XVI es la talabartería. Y en San Cristóbal de las Casas existe toda una tradición en la elaboración de diversos productos de uso rutinario. La artesanía que trabajo es en piel. Curto piel, cinceleamos piel, hacemos todos los trazos con machete y los cinceles, así que se trabaja con... Se hace con varillas y se le pone, por ejemplo, para hacer los grabados que tienen de piel. Pues aproximadamente nos lleva un 45 días. Entonces, ¿qué es el proceso? Desde el curtido al lavado hasta terminado, 45, 47 días una pieza. Las artesanías en Chiapas destacan por su belleza natural. Y uno de los ingredientes que logran esto es el ámbar, considerada como piedra semipreciosa de origen vegetal. Esta piedra se forma de una resina vegetal residual de algunos árboles que datan de hace 25 a 40 millones de años y que, con el tiempo, sufrió un proceso de fosilización. En muchas ocasiones, la resina, al escurrir sobre la corteza de troncos y ramas, ha llegado a atrapar burbujas de aire, gotas de agua, partículas de polvo o pequeños seres vivos como plantas, insectos, gusanos y más.